¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Conciencia, un espacio que pretende ser una especie de rendición de cuentas para explicarle a usted cómo invertimos los fondos públicos en el tema de investigación en las universidades públicas y un espacio donde hablamos de ciencia, particularmente ciencia básica y ciencias de la salud. El día de hoy nos acompaña el doctor Paul Hanson Snorton, profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Paul. Muchas gracias. Sabemos que usted está con miles de cosas, Le agradecemos mucho su tiempo y compañía en, en, en conciencia. Paul, su especialidad, coméntenos un poquito su formación académica, cuánto fue en Estados Unidos, cuánto en Costa Rica. Okay, hice mi bachiller y maestría en la Universidad de Minnesota, luego fui a la uh, Universidad Estatal de Oregon para hacer mi doctorado. Y este fue el primer puesto que apliqué, fue en la Universidad de Costa Rica uh, en el año 1987. Llegué aquí a Costa Rica. ¿En qué año, perdón? 1987. 1987. Sí. Y desde entonces, in ininterrumpidamente, en la Universidad de Costa Rica. Exactamente. Podemos decir que usted es un taxónomo de eh, avispas y y de todo este grupo que se llama Himenoptera. Exactamente, sí. Es, eh, incluye también hormigas y abejas, pero trabajo más con a, las a, Antes de empezar con, con el contenido de su proyecto <laughs> o sus proyectos de investigación o área de investigación, Paul, algo que está ocurriendo y, y, y que es difícil de, de admitirlo es que cada vez menos tenemos taxónomos. Exactamente. Eh, tenemos Pablo. un problema extremadamente serio con, con los taxónomos clásicos. Eh, eh, ¿A qué se debe esto, Paul? ¿Qué está ocurriendo con nuestros estudiantes en las áreas de las ciencias biológicas? Bueno, este es nivel mundial. Hay una, es, una escasez de, Es a nivel te, mundial. Nivel ah, mundial. Hay problemas de, de gente que estudia los insectos, que pone nombres, identifica. Y básicamente se debe porque no hay empleo. Uh, no hay empleo como, para, como taxónomos. Como taxónomos, sí. Por esto yo trabajo personalmente en control biológico, el área un poco más aplicado. así si uno combina los campos ya hay más posibilidad. ¿Cómo podríamos explicarle a un televidente, a una televidente, lo que es un taxónomo puro? Un clásico? taxónomo puro es una persona que especializa en un grupo particular de plantas o animales y además de identificar las especies que la gente trae, lo más importante es que hay miles de especies sin nombres y esto es algo que empezó hace 300 años poniendo nombres científicos y aún estamos lejos de, de hacerlo. Entonces, el labor principal es describir la especie uh, para distinguirlo de las especies más similares y poner un nombre científico y publicarlo para que ya se puede distinguir esta especie y ya tiene nombre. Y, y destacar que la importancia de ese nombre científico nos permite hablar del mismo individuo aquí en China y en cualquier parte del, Exactamente. De, de, del mundo. Sí, Exactamente. Si uno no tiene nombre, no puede hacer la ciencia. Es Porque lo más si fuera por nombres, eh, por nombres comunes que llamamos, o el nombre vulgar a, a la que se refiere la gente, de Nicaragua Costa Rica cambia. Ah, sí, además ¿verdad? de Guanacaste al Valle Central puede cambiar el nombre de, de un bichito. El caso de mariquitas, vaquitas y nadie sabe de qué está hablando, verdad? Es, es varía una provincia a otra, entonces tiene que tener nombres estandarizados y además no se puede hacer otra ciencia hasta que uno puede distinguirlo, saber de qué está hablando. Y para, para eso casualmente se utiliza el latín. ¿verdad? Que nos permite estandarizar, si, si, si es la palabra adecuada, no sé Sí. Por, sí. ¿verdad? Esos, nombres, esos nombres científicos. Este es algo histórico que usó latín y siempre dos nombres, el género y la especie, como la uh, mosca doméstica, el nombre científico es muy parecido en latín, musca doméstica, y... Uh, hay reglas, hay una Comisión Internacional de Nomenclatura que, que tiene normas que hay que seguir, no es muy complicado, pero básicamente hay que describirlo y publicarlo. Yeah. Lo, lo, lo complicado podría ser que hay nombres que no se pueden ni siquiera pronunciar. <laughs> es que es un problema. <laughs> en el caso ¿no? de la mosca doméstica, muy fácil, es y hay fácil. muchos otros, ¿verdad? Hay nombres que son nombres. Por, porque lo que sí. se utiliza tradicionalmente es poner el apellido y alguna otra terminación, ¿verdad? O el nombre. Se, se puede nombrarlo por una colega, uno puede nombrarlo por el lugar donde fue recolectado, uno puede nombrarlo por aspectos y tiene ciertas características de colores casi cualquier cosa hay especies aquí en Costa Rica que han nombrado pura vida twins uh, etcétera a una a un insecto por ejemplo sí sí hay un insecto que la especie es twins porque es muy twins <laughs> <laughs> interesante por entonces, lo, lo interesante es que Tuanis va a ser reconocido a nivel internacional sí. en cualquier parte del mundo. Sí, pero solo los chicos van a entender qué va a quiere entender, decir. Van a entender el significado, obviamente. Lo mismo de pura vida, porque nadie nos entiende con, sí, el, con, el, con, con el pura vida. ¿verdad? Sí. Explíquenos, Paul, cómo hacen ustedes un inventario. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se parte cómo, desde el trabajo de campo hasta el trabajo de laboratorio para hacer un inventario? Muy bien. El primer paso es tal vez el paso más fácil, la recolecta. Hay que... Ir al campo y recolectar especímenes. En el caso del grupo que yo trabajo, las avispitas, ponemos una trampa que se ve como una tienda de camping. Las avispas vienen volando, choca con la barrera, sube a la parte más alta de la trampa y caen en una botella de alcohol. Entonces, es casi no hay trabajo, solo poner la trampa, regresar en un mes, cambiar la botella y en un momento tuvimos más de 30 trampas en diferentes partes del país y entonces una vez que llega el laboratorio, esto es que llamamos sopas porque son miles y miles de insectos, sobre todo moscas y avispas que caen en esta botella de alcohol, es una sopa que esto es donde viene el trabajo, trabajar horas y horas con ayuda de asistentes, etcétera, separándolos en grupos los grupos que nos interesa y luego, como ninguna persona puede identificar todo, nosotros enviamos grupos particulares a ciertos especialistas. Donde hay especialistas, hay grupos que todos los días no hay especialistas, quedan al cole esperando que nace un especialista. <laughs> o o y, que, que surja un taxónomo puro en ex ese grupo particular. Exactamente. Hay, hay grupos que todavía son totalmente desconocidos. Pero una vez que uno manda el especialista, yo mismo trabajo con ciertos grupos que no tengo que enviarlo a nadie porque estoy trabajando en ciertos grupos, pero la gran mayoría tengo que enviar a especialistas a colegas a colegas en, en, a nivel nacional y a nivel internacional principalmente no, internacional, internacional. internacional. Va, sobre va, sí. Vamos a hacer una pausa aquí, Paul, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia. Hablamos el día de hoy con el doctor Paul Hanson, profesor e investigador de la Escuela de Biología y del Museo de la Universidad de Costa Rica. Paul, hablamos en el segmento anterior. Estamos hablando de cómo hacer un inventario y usted reconocía que hay grupos. Cuando hacemos grupos, son órdenes, o diferentes órdenes, ¿verdad? Que, que que usted obviamente no maneja y que tiene que acudir a ciertos Especialistas eh, internacionales. Esas colaboraciones, ¿cómo, cómo, cómo funcionan? Eh, Ustedes envían los especímenes, qué sé yo, a Colombia, donde está el especialista, donde está el colega, eh, uh -huh. y, y el reconocimiento, ¿a quién, a quién le cae? ¿Cómo funciona esa parte desde el punto de vista científico o taxonómico? Sí. Es una. Primero hay que contactar el especialista. Ayuda mucho si uno conoce personalmente, amigos. Claro, uh, claro. Esta ayuda. Pero uno contacta a ver si tiene tiempo. Muchos especialistas no tienen tiempo porque están trabajando con la fauna de África y no interesa ver especímenes de las Américas. Y tuvimos suerte porque había varias personas interesados en trabajar en Costa Rica y ayuda cuando uno tiene una gran cantidad de especímenes porque para ellos no vale la pena, si hay apenas una docena o algo, es como no vale la pena. Pero cuando nosotros y también los esfuerzos del envío a uh, este montón de, de especímenes que Costa Rica está recolectando en estos momentos, muchos taxónomos se pusieron interesados. Entonces, enviamos por correo bien empacados para que no haya daño ellos quedan con la materia mucho tiempo, depende, años. ¿Se ¿Envían alcohol o se envían secos? Uh, generalmente en alcohol. alcohol, a veces secos depende del, del grupo, pero mandamos muertos los especímenes, ellos encargan de a veces montarlos, etiquetarlos y poco a poco va describiendo las nuevas especies, viendo cuáles ya tienen nombres y publica monografías enormes, este sale en tomos de a veces 400 páginas, donde tiene todas las especies del grupo, tanto los que tienen nombres, que no tienen nombres, y lo publica. Cuando ya está publicado, ellos devuelven uh, ejemplares de este, hacemos un contrato, ustedes pueden quedar con algunas, es una manera de pagar a ellos para el trabajo, que compartimos especímenes, pero siempre insistimos que regresa ejemplares de cada especie para el ah, Museo de Zoología. Ah, el Museo de Zoología. Sí. Uh -huh. Excelente. Solo el grupo de himenóptera, que es aquel grupo eh, que contempla avispas, abejas, eh, hormigas, hormigas. Ajá. Usted me decía fuera de cámaras que tenemos aproximadamente la sospecha de que hay 20.000 y 30.000 diferentes especies solo en ese grupo. Es C una estimación, es muy C difícil. ¿Cómo se hace esa estimación, <laughs> Paul? Nuestro, un poquito al respecto. Okay. En nuestro caso, básicamente lo que hicimos es pedir cada especialista que estima en base de todo lo que ha visto, cuánto puede haber, uno puede hacerlo más científicamente con curvas de acumulación de especies, pero en este caso, básicamente cada especialista estimó de su manera, ¿Cuántos pueden haber? Y sumando todos estos, llegamos a ah, esas cifras eh, enormes. Sí, enormes. ¿Y, ¿Y cuánto, cuánto de eso conocemos, Paul? De este, estimamos que solo 20% tienen nombres, o sea, 80% no tienen nombres. No tienen científicos. nombres. Sí, esto es algo que el público generalmente no se da cuenta: que se pregunta si ha visto una nueva especie, yo digo, estoy más sorprendido si encuentro una especie que esto, tiene nombre. ¿Esto, esto me introduce. En, en, en este conflicto para algunas personas de la importancia de ciencia básica uh -huh. versus ciencia aplicada. Uh -huh. Ciencia básica es casualmente todo este conocimiento que estamos generando de nuevas especies, sí. la taxonomía sí. tradicional, la taxonomía clásica y la parte aplicada, que no hemos hablado nada de eso, es control, control eh, biológico. ¿Se justifica la ciencia básica para poder...? Eh, de, porque de lo contrario no podemos proceder, Paul. Sí. En este caso es muy fácil justificarlo porque el control biológico que es el uso de estas avispitas para controlar plagas de insectos, la, la hembra de la avispita llega y pone huevo en, en el otro insecto y la larva desarrolla dentro o afuera hasta que mate el otro insecto. Y son muy específicos. Por eso es se una, llama parásito. Exactamente, son muy específicos. Entonces es el grupo de insectos más utilizado en el control biológico de, de plagas. Y no se puede usar el control biológico si no puede distinguir las especies. Es como un taxónomo de estas avispas una vez me dijo que no se puede practicar la ganadería si no puede distinguir las vacas de los caballos. <laughs> <I came. risa> <Un> buen ejemplo. <laughs> Entonces, ¿Y, y, cómo, sí. ¿Y cómo vamos a ver? Ustedes... De, de un inventario probablemente tienen una nueva especie que no había sido descrita anteriormente. vienen los nombres científicos. cómo saben ustedes que esa especie parasita a determinado insecto? Esta es una buena pregunta porque la mayoría vienen de trampas y la verdad es no sabemos qué Correcto. hace hasta que alguien que está trabajando en agricultura Logra crear las avispas de una plaga particular y me trae y puedo decir, ah, esta especie acaba de nombrar, ya tenemos nombre, podemos decir si tiene nombre o no. Entonces, requiere esta fase básica para que más adelante podamos dar nombres a las avispas que los, las personas trabajando en el campo están viendo que son importantes. Obviamente, muchas de estas avispas. Está en el bosque ni sabemos qué hacen, pero de vez en cuando hay una que sabemos que es súper importante. Ya. Yeah. Pues yo me muero de la curiosidad porque usted trajo aquí algunos eh, eh, ejemplares. A ver, a ver si nos explica qué es lo que, sí. lo que tenemos en estas cajitas. Sí, es, traje los dos extremos. Aquí tenemos unas con el aguijón o técnicamente el ovipositor larga de, de, de la hembra que usa para colocar el huevo. En estos casos son especies que parasitan larvas de escarabajos en madera. Por esto tiene el aguijón tan largo para colocar el huevo en, en la dentro, en, en de la dentro de la madera. Uh, no pica. Uh, es importante señalar: la gente solo piensa en las avispas que pican, pero de estos 20 o 30 mil, solo hay 100 especies que hacen panales y pican. Esta es la gran mayoría, no pican. Este es el otro extremo. Son tan chiquititos que a lo mejor no se ve, pero la razón que estos son tan chiquititos es porque la larva desarrolla dentro del huevo de otro insecto. Entonces, y, es, y obviamente que el huevo es algo es, extremadamente sí, exactamente. pequeño, Exactamente. Impresionante. Entonces, estos son solo algunos pocos de, que tenemos en el Museo de Zoología. Estos son avispas todos. Sí, todo, todos estos son avispas, sí y no pican. Es importante señalar porque la gente piensa que todas las avispas pican. Y, y estas avispas eh, poten, potencialmente funcionan en control biológico. Por ejemplo, estos. en este momento estas avispas parasíticas de huevos, de chicharitas, hay gente en California muy interesada en controlar una plaga de uva. Y aquí también hay plagas en cítricos y café, donde esta es posiblemente una de las mejores opciones para control biológico. Pa de... Para la plaga de la uva. Sí. Okay. Vamos a ir a una segunda pausa, Paul, y ya regresamos con todos y todas ustedes. Continuamos con conciencia, hablamos el día de hoy con el doctor Paul Hanson, profesor investigador de la Escuela de Biología. Nos mostraba, Paul, eh, diferentes modelos de, 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 de avispas y particularmente estábamos hablando de la más pequeña, incluso uh -huh. a, a esa distancia es difícil de visualizar, que es eh, óptima para el control de plagas en, en, en uvas y otros cultivos, incluso en, en, en nuestro país. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa tenemos, eh, Paul? como control biológico, la alternativa real del control biológico versus el uso de plaguicidas. Hay, ¿Hay políticas nacionales que nos encaminen hacia el control biológico y todo lo contrario, que cada vez menos utilicemos químicos en mm -hmm. nuestras cosechas? Hay mucha, por dicho, hay mucho interés en el uso de alternativas a plaguicidas y control biológico es una de estas alternativas, hay otras técnicas también. Y entonces el problema no es interés. Hay muchas personas interesadas en usar el control biológico. El problema es, es difícil, requiere muchos estudios básicos. A veces requiere años de estudio para ver cuál especie funciona mejor en ciertas circunstancias. Es como una, una insecticida funciona igual en Canadá y Brasil, ¿verdad? En cambio, una avispa que funciona en Canadá jamás va a funcionar en Brasil. En Brasil. Entonces requiere mucho estudio. No siempre funciona, uh, pero a veces es una táctica excelente. Estamos, aunque control biológico científico tiene 100 años, estamos todavía apenas empezando. Hay mucho que hacer. El hecho que 80% de las especies de estos avispitas no tienen nombres indica que estamos lejos de de uh, realizar las posibilidades de control biológico. ¿Cuál cree usted por qué debe ser el papel que deben cumplir las universidades públicas en ese sentido? Creo que tanto la ciencia básica, las investigaciones, pero también la comunicación. Por ejemplo, doy cursos no solamente aquí en la Universidad de Costa Rica, sino también en otras instituciones nacionales y a veces en otros países para... Uh, para que la gente aprenda cómo identificarlo, para que no dependa de mí siempre para identificarlos, tenemos que entrenar a uh, personas trabajando en agricultura cómo puede identificar estas avispas para que usa uh, también uh, cuando ellos trae avispas del campo, es común que alguien me trae unas avispitas que dice, vea, estas vinieron de tal pecudo o tal oruga en tal cultivo y qué es. Y entonces, con esta información podemos ver cómo posiblemente puede usarlo. Entonces, es una interacción entre la ciencia básica y lo ha aplicado en el campo. Conc concretamente el proyecto de ustedes, Paul, eh, me gustaría conocer el, el porcentaje de éxitos, si usted me permite presentarlo de esa forma, eh, de, 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 del paso de la información básica a una situación particular con una cosecha donde se haya eh, aplicado ese, ese conocimiento básico como control, como uh -huh. control biológico. Un ejemplo muy reciente, hay muchos ejemplos, pero un ejemplo reciente es una colega en Colombia, encontró una vispita como ésta, este parasitando huevos de una esperanza en arroz. Y esta esperanza es plaga en arroz, y resulta que fue una nueva especie. Y por dicha, un grupo que yo estoy trabajando, entonces ahora tenemos nombre y ya podemos distinguirlo, de, es cierto, en Costa Rica tenemos otra especie, que puse nombre antes. Entonces, ya sabemos que hay una especie en Colombia, una aquí en Costa Rica. Podemos comprarlos para ver cómo está funcionando. Entonces, eh, ustedes lo que hacen es, esas avispitas, las, las reproducen este eh, artificialmente es, y luego la liberan en esas cosechas o co cómo es que funciona esa parte, uh -huh. esa transferencia, digamos, eh, de la parte básica a la parte aplicada. Co cómo usa el control biológico. Es, Exactamente. Es, uh, bueno, en Costa Rica en este momento está creando miles de, de avispitas de una especie para caña de azúcar. La Liga de Caña de Azúcar está creando una especie para controlar el barrenador de caña de azúcar. Tiene mucho más de 20 años, muy exitosamente utilizándolo. Uh, la otra manera es conservar las avispitas que están los alrededores, por ejemplo, el minador de hoja de cítricos. No es tan problemático en Costa Rica como en otros países posiblemente porque por las avispas que ya existen aquí está controlándolo. Esto es importante señalar que el control biológico está funcionando constantemente en café hay varias plagas potenciales que la gente no se da cuenta que está en café porque las avispitas está controlándolo, pero si usa demasiado insecticidas y mata las avispitas ya va a tener problemas. Entonces es importante reconocer que en realidad está funcionando todo el tiempo, pero queremos ver qué hacer en casos difíciles. En, en términos de, de, de patentes, eh, Paul, ¿es, ¿es patentable este conocimiento que ustedes están generando? Y también me interesa la, la parte económica. ¿Ustedes le venden esa transferencia de, de, del conocimiento a la liga de la, de la caña de azúcar, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte? Es colaboración. Toda la historia de control biológico ha sido colaboración entre países, uh, organismos vivos, tengo entendido, no puede patentar, digamos, un organismos vivos que… Que está utilizando, pero en el caso de caña de azúcar, yo colaboro con ellos cuando ellos tienen una pregunta, y por otro lado, llevo mi curso de control biológico allá para ver las instalaciones. Es un mutualismo donde una ayuda uh, a otros y o ellos sea, ayudan a una, es una colaboración. De, una colaboración, ¿Y, ¿y hay algún apoyo económico por parte de la empresa privada a, a la generación de todo este conocimiento? A veces hay, sí, a veces depende de las circunstancias, pero una sigue trabajando con o sin financiamiento en este, porque es con el la, campo con de... las uñas, como sí, sí. la, la, la interdisciplinaridad, la, la, la colaboración entre las instituciones, por ejemplo, Pienso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene que estar inmersamente involucrado en, en ese tipo de proyectos a cambio de la, de la, del uso de plaguicidas. Sí, ellos, ¿Es eso, sí. eso cierto? Sí, ellos tienen mucho interés en el control biológico y estoy dispuesto a colaborar cuando ellos lleguen. Uh, es, es, hay, el control biológico consiste en colaboración entre instituciones, entre países, porque a veces hay una especie en otro país que podría funcionar aquí, uh, etcétera. Entonces es, es un campo que tiene que ser colaborativa. Paul, por supuesto que hay una serie de interrogantes que quedan, que quedan pendientes y que en 30 minutos no podemos eh, resolver. ¿Qué puede hacer nuestro y nuestra televidente para acudir a ustedes? En, en caso de que tenga una situación donde quieran aplicar control biológico en sus cosechas. Bueno, se puede contactarnos en, en la escuela de biología está en la página de la escuela de cómo contactarnos eh, con mucho gusto si tiene preguntas no, no siempre puedo resolver el problema pero por lo menos intentamos pero por lo menos abordarlo y, sí, y, y a sí. través de su red de colaboradores sí, colegas sí. Este, se podría eventualmente darle una una respuesta Intentamos, particular. Hacer, sí, intentamos hacer lo mejor posible. Sí. Muchísimas gracias, Paul, con por mucho su gusto. tiempo, eh, <laughs> muchos éxitos en sus investigaciones y sobre mucho todo gusto. en ese control biológico uh -huh. que lo requiere nuestro medio ambiente. <laughs> gracias. gracias. Gracias a todos y todas ustedes. Los invitamos a continuar con la programación de Canal 15.